Es terrible todo eso. Terrible, terrible, terrible. Terrible que la comisaria no haya avanzado nada tampoco. No, ¿no? Creo que no. A mí no me comentó nada. Suerte que está este lugar y que pudimos trasladar a todos acá. Sí, igual Vilma, no creo que sea por mucho tiempo. En realidad lo hicimos más por prevención que por otra cosa. Una locura. Me voy unos días, llego, me encuentro con todo esto. Sí, es verdad. Igual hay que estar atento que ningún huésped, no sé, se queje o se quiera ir. No, esperemos que no. Okay. Igual te digo, la verdad, Ricardo, están trabajando a full en el complejo. Así que yo creo, chicos, que en corto tiempo volvemos. Sí, hay que estar atento que no quieran pedir ningún reembolso del dinero. Quédate tranquilo, sí, que la plata no la van a pedir. Ay, ojalá. Esto no fue un accidente. ¿Y por qué estás tan segura? Intuición femenina. Yo coincido con vos, para mí tampoco fue un accidente. ¿Desde cuándo acompañando a Vilma? ¿Y vos? ¿Qué hablas? ¿El perrito faldero de Cotecina, me habla? Siempre te metes con Ricardo, basta. Me parece que no es el momento para estar discutiendo esto. No, es momento para que digas la verdad. ¿De qué verdad hablas? De tu relación con ella. Pero quédate tranquilo, mira, si ya no es más un secreto, todo el mundo lo sabe, ya está. Estás belicosa. Realista, decí mejor. ¿Habla, Josefina? Déjate de hablar pavadas, Vilma. Mataron a Horacio, a un mozo. Ahora incendia el complejo. ¿A vos te parece poco como para que vos me estés instigando con estas cosas? Mira, por lo que no hiciste, parece que es poco. Estás haciendo pasar unas vacaciones hermosas. Y vos estás haciendo que mi trabajo sea mucho más fácil. Ah, bueno, pero cuando fluye, fluye, ¿no? Es así. Escúchame, no te hagas problema con eso que dicen que no podemos estar juntos, que te van a hacer lío. Bueno, Greta, yo estoy trabajando acá. A ver, ellos no quieren que estemos con los huéspedes, es lógico. Y sí, obvio, sí. Pero escúchame, hablando de todo un poquito, ¿sabes algo del incendio? ¿A mí me preguntas? Preguntale a tu hermana, ella es la comisaria del caso. No, mi hermana no habla nada, no dice nada de su laburo, pero nada, ¿eh? Es súper cerrada, ¿por qué te crees que quiero que tu hermano la relaje un poquito? Bueno, no sé si la va a poder relajar, estos son dos histéricos. No sé ¡Ah, bueno! No te hagas el cancherito. Si yo no te apuro, vos no arrancás. Es así. ¿Me estás diciendo lento? Yo no te dije nada. Yo no te dije ¿Me lento. ¿Me estás diciendo lento? No. Hacete cargo. No te dije lo nada. Insinuaste. No te juro. Lo insinuaste. ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? ¿Quién es ese tipo? Quédate acá, Greta. No te muevas. ¡No te muevas, la concha de tu madre! ¡No te muevas! ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Y ese revólver? El hijo de puta ese, se lo saqué cuando forcejeamos. Ese tipo vino a matar a alguien. Por los dardos que se tiraron, vos sabés muy bien de qué hablaba Vilma. Aunque no lo creas, no sé de qué se trata. Vos me ves cara de boludo. Con el tiempo que llevas con ella y no vas a saber que fue una venganza. No sé. No sé. Pero bueno, lo que sí sé es que tanto Vilma como vos no paran de rompernos las pelotas. A Josefina y a mí. No te hagas el santito conmigo, que yo sé bien que la currabas, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con este caso ahora. Yo escuché lo mismo que vos. Y sí, parece que es una venganza. ¿Sabes qué? Me parece que Josefina tampoco es trigo limpio. Y bueno, por algo está con vos, ¿no? Se llama ley de correspondencia. Lo afín atrae a lo afín. ¿Necesita ayuda, comisario? No, asistente, quédese tranquilo que cualquier cosa yo lo llamo. Ay, qué mala onda. Che, siempre vengo a ayudarte, me tiras a matar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué ayudas tanto? ¿De solidario que sos? Dale, baja un poquito la guardia. ¿Sabes qué? Yo no tengo que bajar la guardia porque vos no sos una amenaza para mí. Ah, yo no soy una amenaza. No. ¿Estás segura? Estoy segura. ¿No soy una amenaza? No. A ver, ahora si soy una amenaza. ¿Y? Te pude, parece. ¿Por esto? No, no me pudiste. Bueno, te aclaro que a mí me encantó. ¿Algo para decir? Que tengo un asistente con derechos. Bueno, por fin, una buena. Che, Lara, me parece que lo del complejo no fue un accidente. ¿Qué? ¿Qué se te ocurre? No sé, viste, yo trabajo ahí, escucho cosas. Para mí, fue una venganza contra Josefina. ¿Por qué?
¿Por qué contra Josefina? ¿Vos estás seguro? No sé, eso no sé. Bueno, habrá que investigar en la historia de la señora Bunge. Investiga, investiga, algo vas a encontrar. Bueno, Rubia, con esta son 3-0. Asistente, siga trabajando. Ay, la verdad que este lugar está espectacular. Tiene, no sé, una energía, una onda. Aparte, mirá la piscina, es maravillosa. Es más chica que la otra. Además, las reposeras, che, son re duras. Podrían tener un acolchadito o algo. Ay, ¿en algún momento de tu vida te vas a dejar de quejar? Bueno, pero son duras, me duele la cintura ya. Ay, qué gruñona que sos. Bueno. Escúchame, cambiando el tema, contame cómo te fue con Susana. Ah, insufrible. ¿Qué paquete me dejaste? ¿Sabes cómo tuve que caretearla? Uy, no, por favor. Además me hizo pasar un papelón de aquellos. Pero por lo que vi, terminaron siendo muy amigas. ¿Sí? Ay, Vanessa, separarlos tanto. Yo me sentía la maestra, explicándole todo. Además es ignorante. Bueno, vos fuiste maestra de tantos. Escúchame, ¿viste algún tipo que te haya gustado? ¿Algo? No vine a buscar tipos. Yo vine a descansar, Vanessa. Sabés que después del año que tuve quería descansar. ¿Te cuento quién me gusta a mí? ¿Quién? El contador. El alto. Mirá, si te cuento el papelón que me hizo pasar esa mujer con el abogado del complejo. ¿Qué pasó? Ay, me quiso hacer gancho delante de él. Pero pará, lo aprovechaste, está re fuerte. Ay, Vanessa, te gustan todos, alto, bajo. Ay, mira, dime que te gusta a vos. ¿Cómo la están pasando? Ay, fantástico, maravilloso. La verdad que este lugar es espectacular. Bueno, es la idea. Que a pesar de los percances, la pasen lo mejor posible. Qué desastre, ¿eh? ¿Te sabe lo que pasó? No, aún no. Ah, tenés que seguir investigando. ¿Sí? Bueno. Yo me voy, los dejo. Mira la baba. Ay, Dios mío, sos tremenda. Rígida tu hermana. Bastante, pero por suerte la verdad que somos muy distintas. ¿Solteras? ¿Querés hablar de las dos o de mí? No, papá. Bueno, ya pregunté, pero... De vos específicamente. Soltera. ¿Y vos? También. Bueno, entonces no me podés negar que tengamos una salida. Va, no sé, digo, ya que no tenemos compromiso. Me encanta la idea, está buenísima. Eso sí, te pido que quede vista acá entre nosotros, ¿no? Porque viste que a nivel laboral puedo tener alto quilombo. Quédate tranquilo que esto queda entre nos. ¿Te paso mi celu? No hace falta. Ya lo saqué de la ficha de inscripción. Ah, pero qué rapidez. Bueno, está bien. Espero tu mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, por suerte. Bien. ¿Cómo lo está pasando? No es lo mismo que el otro, pero... ¿Qué es ese ruido? Están cortando el pasto. Ah, lo tienen que acondicionarlo. Sí, sí, este sí. Pero bueno, me alegro que esté bien. Bueno, gracias. Sí. ¿La viste? ¿La viste a tu hermana de Levante allá? Ya, Susana, ¿dónde te sentaste? Acá, dale, mirala a tu hermana de Levante. Sí, ubícate, por favor. Estoy re bien ubicada. Sí. ¿Qué dice? Mira. Susana. Ay, perdón, no te había visto. No, es la gente. Digo sé de Celia. Ah, Celia. No, es la gerente del complejo, Susana. Ah, es cierto. Como la mandamazos. No. Mira, la mandamás, como decís vos, sí, sería la señora Josefina Bunge. Ay, pobre Josefina, la viudita, la que le mataron al marido. Bueno, se va a tener que buscar otro. Mira a tu hermana de Levante allá. Sí. 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 Ay, ¿qué ves? Está conversando con el contador. Sí. ¿Con el, sí, con el contador? ¿Se conocen ellos? No, que yo sepa no. Están charlando. ¿Charlando? Mira la cara de enamorados que tiene. Ay, te voy a decir algo. Qué poca calle tenés. Ay, así Susana, nomás te lo digo. Más calle que Google Maps. Por favor. Parecen perro y gato. Me dijo gato. No, disculpame, Susana, no. Disculpame. Por más jefecita que vos seas de todo este emprendimiento, este lugar, a mí no me vas a llamar gato. ¿O qué? No, ¿o es que qué? Jamás te dije así. Encima soy sorda. Ay, Susana, por favor, es un refrán. Te llevan como perro y gato. A ver si lo entendés. ¿Cómo se divierten ustedes? Bueno, tengo que aguantar. Sí, yo tengo cosas que hacer. Pero bueno, suerte con tu hermana y el contador. ¿Por qué dice eso? No, porque yo pienso como Susana. ¿Viste? Sí, el tema está... La norma del lugar es que uno no se puede involucrar con los huéspedes. Por favor, no lo eche. Por favor, te lo pido, a vos y a Dios. No, al contrario. Me encantaría que salga con ella. ¿Qué pasó que me llamaste? ¿Qué pasó, boludo? ¿Recién estaba hablando con Greta en las hamacas?
¿Puede creer que apareció de vuelta el tipo este encapuchado? Fui y lo encañoné, el hijo de puta me pegó un codazo en la panza y me dejó sin aire. Debe ser el mismo que corrí yo. Olvídate, no lo iba a tirar acá delante de todo. ¿Y Greta? Greta vio el arma. ¿Cómo que vio el arma? Sí, vio el arma. Que no sé, se la dibujé y le dije que era el tipo que en el forcejeo se la saqué. Boludo, se llega a enterar a Lara, cagamos. Bueno, hablando de Lara, le pude sacar un beso, ¿eh? De paso aproveché la buena onda, le pedí que investigue a Josefina. Por lo menos juega para nosotros. No hay que olvidarse que al que vieron hablando con el mozo desaparecido fue el amante, José. Ese Ricardo. No me copa ese chongo. A mí tampoco. ¿Qué hace el contador más prolijo de la empresa? Deja la ironía de lado. ¿Qué es lo que querés? ¿Sabés que se supo que estuviste hablando con el mozo asesinado? Bueno, no sé, ¿qué tiene de malo? Sí, me preguntó algo del lugar. Sí, mira vos. Sabés que nadie te cree, ¿no? Josefina, sí. ¿Sí? Hasta que sepa que estás histeriqueando con una huésped. ¿Qué decís? No sé, ¿a qué querés llegar? Escúchame, ¿me vas a decir o no me vas a decir qué hablaste con el mozo? Ya te dije y punto. ¿Ahora querés ir a contarle a Josefina? Anda, no tengo ningún problema. No me tomes por boluda si te vi que estabas hablando con Vanessa, la hermana de la médica. ¿Viste cualquier cosa? ¿Tenés ganas de ir a contar el chisme? Anda, no hay ningún problema. No necesito un chisme. Mira, con un video tuyo y de ella me es suficiente. ¿Me vas a decir realmente que hablaste con él? Ay, hermanita, no sabes el susto que nos pegamos recién con Ezequiel. ¿Qué pasó? Ay, no sé, un tipo que quiso entrar acá. Ezequiel lo quiso agarrar y el tipo salió corriendo. Pero mirá vos, qué intrépidos estos hermanitos. Primero la salvan a Josefina de la serpiente y ahora esto. No sabes el escalofrío, hermana. Ezequiel se quedó con el arma del tipo. Para, porque no entiendo nada. ¿Qué? Estaban forcejeando, el tipo, el chorro este, no sé cómo llamarlo, se le cayó el arma, la agarró Ezequiel y se la quedó él. ¿Quiere decir que Ezequiel se quedó con el arma de este chorro? Sí, Lara, sí, se quedó con el arma. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que no le contó a nadie y que yo soy la comisaria del caso. Oh, ahí lo tenés. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué se cuenta, chicas? ¿Por qué no nos contás vos? Hubo un pajarito que vino y nos dijo que vos tenés el arma del supuesto ladrón. Bueno, Lara, no te pongas así. Sí, justo Ezequiel te iba a contar, ¿o no? Sí. ¿Sabés qué, Marcos? Vos no te metas. Bueno. Y vos dame el arma. Es imposible, Lara. ¿Por qué? Tenés vos, yo te la vi. No, lo que pasa... desapareció del cuarto. ¿Vos sos boludo? ¿Cómo se te ocurre decir que sacaron el arma de la pieza? ¿Qué carajo querés que haga? No sé, decía algo más inteligente. Bueno, hubieses hablado vos, tuve que hablar yo, te quedaste callado. No, vos me pisaste. ¿Qué querés que haga? Le inventé eso para que investigue. También hablar es un problema. Y sí, por lo menos ahora va a estar entretenida con algo. ¿Qué querés que haga? Ojalá te crea. Mira, todo bien con Lara, a mí Greta me cae re bien, me encanta, pero me parece que estamos llegando lejos. Yo no pienso poner en riesgo el laburo por esto. No, el jefe ya nos cagó a pedo. Mirá si perdemos el laburo, ¿qué hacemos? ¡Hola! ¡Hola! A ustedes deben pensar que yo soy uruguaya porque estoy siempre con el termo, pero no, no soy, no. Chicos, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo sentarnos? ¿El drama? Sí. ¡Ah, oh, buenísimo! Ese, pienso que nunca es tarde para pedir disculpas y lo que pasó el otro día con Greta, la verdad que me da mucha vergüenza. ¿Todo bien? Todo bien, dejémoslo ahí. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Ay, yo re bien. Me siento dentro de una película. Primero con el tema de la muerte, después ahora con el incendio. Pero Susana... ¿Qué? ¿Qué es divertido en todo esto que estás diciendo? Nada. Pero bueno, me gusta la acción. ¿Está mal? No. Chicos, perdón. Ya saben cómo es mi hermanita, ¿no? Todo bien, no pasa nada. Acá cómo la están pasando. Está lindo el lugar, ¿no? Ya pronto volvemos al complejo, si todo sale bien. Es un pequeño incendio, así que no se preocupen. Yo estoy re mal con el tema de que se me quemó una blusa. Una blusa divina que me la había regalado papá. Era un recuerdo de papá. No exageres, Susana. Peor es que hubiéramos muerto. Mira, si vos tenés problemas con papá, arreglate con él, ¿sabes? Yo fui siempre la nena mimada de papá. Y es más, me llamaba Chichi. ¿Cómo te llamaba? Chichi. Sí, como la emperatriz. Sí, sí. Chicos, sí, bueno. Sí, como la emperatriz. Bueno, es lo mismo. ¿Qué personaje? Entendía mal, qué sé yo. ¿Y lo ves seguido a su viejo? Me encantaría verlo seguido. Pero está preso. ¡Susana!